En esta ocasión hemos encontrado, en esta gasolinera, hemos encontrado algunas irregularidades, las cuales ya prácticamente están siendo procesadas dentro de la nueva normativa recientemente aprobada. Por lo tanto, estamos aquí como equipo, como ustedes pueden ver acá, representantes de Defensoría del Consumidor, de la Dirección de Hidrocarburos y Minas y del Ministerio de Economía, pero prácticamente como un equipo debidamente articulado, estamos aquí colaborándonos mutuamente para evitar que se sigan burlando de la población. Hemos encontrado hallazgos en donde prácticamente pareciera que están alterando las bombas de combustible, ¿verdad? Y eso permite, o lo que pasa es que no están dando la cantidad correcta y la cantidad exacta que el consumidor está pagando. Por lo tanto, ya hemos procedido a establecer un marchamo, que es un dispositivo para que ya no se vuelva a usar estas bombas. Esto es como una acción preventiva para que no se siga engañando a la gente, pero esto implica también un procedimiento de multa que puede llegar incluso hasta los $100,000. En esta oportunidad nos encontramos en esta gasolinera del Peregrino, carretera de Acajutla hasta Sonsonate. Vemos justamente un accionar y un despliegue del equipo de gobierno del presidente Bukele a nivel nacional. Estamos tras detectar, tras investigar aquellas situaciones, aquellas prácticas que son abusivas, que atentan contra los derechos de los consumidores. Particularmente el señor presidente de la República, Nayib Bukele, le está prestando suma atención a el peso y a la calidad correcta de los combustibles. En este caso, pues la Dirección de Hidrocarburos y Minas, a través del Ministerio de Economía, ha detectado justamente una bomba de gasolina, una bomba dispensadora de gasolina, que obviamente pues no cumple con la normativa técnica, que está dando menos cantidad de la correcta. En función de eso, pues como se ha anunciado, se ha iniciado pues el procedimiento sancionatorio con toda la fuerza y el rigor de la ley. Esto también implica pues el cerrar la bomba con un marchamo. Esta es una medida cautelar que prácticamente se levanta para pues evitar que más consumidores puedan ser afectados.